Los premios El Chupete se han convertido en referente para distinguir la mejor publicidad destinada a jóvenes y sobre todo a los más pequeños, a los niños. La octava edición del festival nos traen curiosas aportaciones basadas sobre todo en las nuevas tecnologías. Smartphones, tablets, nuevas plataformas que exigen nuevas formas de comunicarse y de hacer publicidad. 3D. Y si se transforman para los adultos, también para los niños. El público infantil es el público más complicado. Es el público más infiel. El Festival de Publicidad Infantil El Chupete por octavo año premia a las mejores campañas, aplicaciones y propuestas. También podemos ayudar a que estéis bien, con ganas. Cuando te diriges a un niño hay que agacharse y hay que hablar el idioma de los niños. Lo que tienen claro es que una vez convences, pero si no cumples, nunca vas a repetir. La capacidad de comunicación que tiene la gente joven es brutal. Algo que hoy ocurra en una tienda, en una calle de Madrid, puede estar difundiéndose y pasado mañana, chavales de su edad en otras provincias de España estén reaccionando de una forma violenta en términos de no volver a comprar esa marca. Las claves de una campaña: música, animación, originalidad, formas de atraer a los niños, pero también de convencer a los padres. No debería ser normal. Pues si las campañas consiguen esa dualidad, es la campaña perfecta. Creatividad, pero siempre con valores y responsabilidad. Todo por tu bebé en padrespotitos.com. Sigamos con otro tipo de creatividad, entre las piruetas y los efectos especiales y la sutileza.